Ahí les va, llegó el momento del mano a mano, donde se van a aventar acá una cascarita, vamos a llamarle, ¿eh? Porque aquí nos venimos a relajar, a divertirnos, no se preocupen. Agárrate, vamos a cocinar con mucho ánimo y buena vibra, ¿no? Sí. Se, ahí se liberen un poco para la competencia de veras, que ahí ven. Bueno, venga, mi queridísima güerita. Ya estamos listos para el enfrentamiento antes de la gran final. Domingo 9:30 de la noche se va a coronar solamente un niño. Y aquí traemos a dos finalistas. En la esquina naranja nos acompaña Emiliano. Tiene sabor para tocar el blues y para preparar el agua chile. En la esquina, el contrincante Diego. Viste de color amarillo. Él es bueno para preparar el pescado y las carnes. Si gana el millón de pesos, se va a estudiar a Francia. Ahí están los aguijados. ¡Que comience el mano a mano! Muy bien. Okay. ¿Qué van a cocinar, muchachos? ¿Qué van a hacer? Ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver, por favor, maestro, ¿qué van a hacer ustedes primero? Bueno, pues vamos a hacer un chile relleno de carne y vamos a hacer una salsita muy rica de jitomate. ¿Cómo ves? Y no. Acá le tocó a mi queridísimo, a mi campeón, a mi gallo, Guanatos, Guanatos Beach. Eso. Ánimo para allá. Vamos a hacer unas calabacitas o chilacayotes rellenos. Ah, caray. ¿Ah? Eso. ¿Qué tal si empezamos? Dale. ¿Están listos? Okay. Hecho. Sí. ¿Cuánto tiempo nerviosos? Tenemos? No. José, ¿cuánto tiempo tienes? 5 minutos. Ok. Pues ahora sí. ¿Cinco minutos? Cinco minutos. Nada más. ¡Iniciemos! Y nada menos. Órale. Cronómetro, por favor. Hecho. 3, 2, 1. ¡Vámonos! Venga. ¡Corre tiempo! Cebolla primero. Perfecto. Y un poquito de chile. Échalo para acá. Exacto. Órale. A la lorga, si tú quieres. Órale, perfecto. Cada uno con su padrino, pero de lujo, ¿eh? Eso. Hace rato les di unos consejos a Diego y Emiliano y creo que hasta le atinamos, ¿verdad, Emiliano? Sí. ¿Eh? Órale. Muy bien. Venga, ya tienes ahí. Lo tenemos. Órale, vamos a cascarlas. Eso. Eso. Facilito. Bien, bien, tranqui. Bien, bien. Oye, Toñito. Tranqui, ¿qué onda? Con Emiliano, ¿qué fue lo que le estás conchando más? ¿Platillo, cocción, técnica, presentación? No, digo que sepa bien rico. Lo más importante es que sepa bien, bien rico. El sazoncito, okay. Que sepa delicioso, que utilice, no, se preocupa y más todavía ahí, que se preocupe más por el sabor. Claro. Que de que se ve bonito o no se ve bonito. Es claro. Muy, muy importante que al final del día las cosas sepan ricos, creo que ya al paso del tiempo, mija. Claro. Al paso del tiempo, cuando ya dominen, exactamente, ahora sí pueden tomarse el tiempo y a decorar y toda esta cuestión, pero creo que lo más importante que hay que enseñarle a los chavos es cómo utilizar el paladar correctamente, ¿no? Uy. Venga. Ahora, ahí está, dice, yo creo que sí, con tres. Dice así, Toño, ¿qué le recomienda el sabor? En el caso de Joserra, por ejemplo, eso. ¿Tú qué le recomiendas a tu ahijado? Aquí lo que le recomendamos, siempre que vayan a cocinar, enciendan los fuegos de su sartén sin ponerle el aceite para que entonces no se vaya a quemar. ¿Sale? Entonces ponemos el sartén bien caliente y ya que estamos todos listos, primero picamos, hicimos unas lajitas de cebolla y estábamos todos perfectos, entonces ahí ponemos el aceite, se le pone la cebolla y la carne y ahorita ya lo estamos trabajando y vamos a empezar a hacer nuestra salsa. Recuérdanos qué platillo está preparando tu ahijado. Es un chile relleno de carne y vamos a ponerle unas verduritas también. Eso, muy bien. Más adelante Ingrid va a ser la jueza. ¡Ay! La jueza. ¿Qué? Tú eres la que vas a probar y vas a decir quién es el ganador. Vamos de este lado, a ver, Toñito, que le está enseñando un secreto nomás, del ajo. Sí, 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 de la garralda. Ándale. A la garralda. No sí. Se deje. No se deje, ahí está. Aceitito de oliva, bien. Venga, y luego tráete el sartén para acá, para que le eches todos los ingredientes, hijo. Eso mero. ¿Qué platillo estamos haciendo acá, Toño? Es una chilacayotas o calabacitas rellenas. Eso, okay. Eso. Listo, vamos acá primero. Ahí estás. Órale. Eso, okay. Primero eso. Échale un 2 minutos 43 segundos. Échale un poquito más. Ahí estás. Si confías en que le dé tiempo, mi Toño, ¿cómo lo ves? Pues vamos a ver, no teníamos contemplado el cuánto tiempo había. Pero 5 minutos. Es parte del. Sí, poco tiempo. Bueno, ahí en Masterchef Junior, luego hasta son más exigentes, ¿verdad? Échale un poquito de esto. Sí, no. Bueno, aquí es para que se relaje. No sé más. Aquí lo estamos apapachando cada quien con su padrino. Exactamente. ¿Cómo va, Joserra? Haz la salsa. Eso es un arte la salteada, ¿eh? No. Chávez, este es mi gallo. ¡Ay, sí, tu gallo, eso! Eso, este es mi gallo. Perfecto, listo, ya estamos. ¿Cómo va, Joserra? ¿Le está poniendo un poquito de pimienta ahí o qué le puso? Ahorita le pusimos ya sal y pimienta, ya lo sazonamos. Bien fácil. Ahora, por otro lado, recuerden que hay que trabajar dos cosas al mismo tiempo. Vamos a calentar nuestra sartén. Primero aceite.
y vamos a cocer nuestra salsa. Entonces ya tenemos los dos, es una salsa de tomate que se le puso un poquito de ajo y cebolla, ¿verdad? ¿Edito? No, sí, hecho. Sí. Vamos a darle. Tomate, ¿así? Con ajo y cebolla. Eso. ¿Y ahí qué le faltaba? ¿Tú que le dijiste que le faltaba el aceite? Le faltaba el aceite porque okay. Si no, entonces sí se podía pegar y no queremos que se queme. ¿Sale? Okay. Entonces, perfecto. Buen tip ahí. Listo, ¿y Emi que está licuando? Mi queridísimo Emi está licuando una salsita que hizo con hoja santa, hizo con poblano y con elotito. La hoja santa la había puesto la producción o tú la rescataste sí, no, de tu no, primer no, receta. No, ahí la estaba, tostada. Yo me la encontré ahí, okay. ¿Me entiendes cómo? Ahí me la encontré sí, ahí. Sí, sí. Voy a estar estaba como tirada ahí. La hermana Flor, cuando la cachan haciendo eso, siempre dice que es caridad. Entonces tú te aventaste como la hermana Flor con la caridad de la hoja santa. Exactamente, sí, ahí se apareció de repente. Ok. La verdad es que no sabía nada yo de qué estaba pasando. Menos de un minuto, 55 segundos. Gran final, domingo 9:30 de la noche. MasterChef Junior no se lo puede perder. Van a estar acompañándolo los 18 integrantes de todo este año. Así que se va a poner bueno. ¿Cómo vamos de tiempo? Hijos. Ingrid está lista para probar los platillos y solamente quedan 35 segundos. ¿Crees que sí lo logren, Ingrid, o no? ¡No! Ay, ¡nada! Sí. Les conseguimos un minuto más de regalo. ¿Qué venga. Dicen los el que salió, salió. Eso. Eso. Dale. A ver, eso, a ¿un minuto vino. Más o sí lo van a lograr? Un están rellenando uno el chile, el otro la calabacita. Un minuto, quedan no se crean. No, ¿qué? Dale, sí. ¡Ay! Vente. 13 segundos. Dale, dale. Dale, dale. ¡Contamos! ¡Salsea! 9. No, así. 8. 7. 6. 4. 3. Todo arriba, arriba, arriba. 2. Otro minuto. Eso, no te preocupes, no te preocupes, chicos. ¡Tiempo! ¡Órale! Pero está crudo. ¿Necesitan un minuto más, Diego? Sí. ¿Necesitas un minuto más, Emiliano? Sí. Cronómetro listo. Venga. Un minuto más y corre tiempo. ¡Vámonos! ¡Un minutito más! Para emplatar. ¿Te parece bien, jueza? Sí, está bien, perfecto. ¿Estás de acuerdo? Me parece bien, está rica. ¿Verdad? Ok, perfecto. Nosotros ya estamos rellenando, pusimos la carne, ya se nos coció perfectamente bien. Ahora vamos a rellenar nuestro chile y lo vamos a encamisar, vamos a cerrarlo así bien. Ahora, esta parte donde nosotros tenemos el cierre, lo vamos a poner abajo de nuestro plato. Pero antes, vamos a poner una cama de salsa, mi queridísimo Dieguito. Vamos a ponerle aquí. Nosotros ya estamos, ¿eh? ¡Ay, Toñita! Ya estamos. No le quiero... ¿No le quieres echar otro poquito de algo para darle sí. un toque final? No, 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 esto está así delicioso. Echarle otras cosas también sería nada más por faramaya. Ok, ok. La jefecita está lista para probar dos platillos bien mexicanos hechos. Usted lo vio en vivo y en directo por dos de los finalistas de MasterChef. Corre. Se acabó el tiempo. ¡Eso! Vamos a poner 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Está, ánimo. Muy bien. ¡Híjole! Venga. No los quiero presionar, pero la jefecita se puso lentes y todo. Me da mello. ¡Jefa! ¡Bellísimo! ¡Me da mello! Bueno, hay que dar. Vamos a llevar los platos a la mesa principal. Órale. Cada uno lo va a presentar. Órale. ¿De dónde? ¿De acá? ¿Nos paramos acá de este lado? Ok. Vente de este lado. Órale. Se puso bueno esto, qué emocionante. Vamos aquí. ¡Jefa! ¡Sea buena gente! ¡Le veo cara de Betty! ¿Se Órale. Va a portar mal? No, no, no. Simplemente necesitamos... ¿Cómo estás, Dieguito? Muy bien, gracias. Qué bueno, Dieguito. Me da mucho gusto. Voy a salvar tu vida el día de hoy. Ya me dio miedo. ¿Qué la tenemos de este lado, Diego? Vamos a probar, por favor, si fueras tan amable, dejar aquí tu plato. Sí. Tenemos un chile relleno. Sí. Con picadillo. Sí, señor. Y una salsa roja. Ok. La salsa roja... ¿A base de qué la elaboraste? Uh-huh. Es jitomate, ajá. Chile, era cardamomo, ¿no? No, ese es otro. Ajo, cebolla y ya. Okay, perfecto. Está probando el picadillo, va a probar la salsa. ¿Qué va a pasar? Santo cielo. Va a probar el chile. Betty, cada vez estás más guapa. Ay. Ay. Le supo. Punto de sal adecuado, Dieguito. Creo que esto es un platillo que complementa mucho el hogar, la casa. Me recuerda mucho a mi abuela. Ya la tenemos. ¡Qué seriedad, hombre! Y la verdad, complementaste muy bien la cocción de la carne. El caldillo está excelente.
noto por ahí unas mentas, cilantro, perejil. Exacto, perejil. Sí. Perejil, la verdad es que aromatizaste muy bien la salsa, no te quedaste lineal. Para mí considero que es un plato muy bien elaborado, realizado, limpio y a tiempo. Muchas gracias, Dieguito. Muchas gracias. Eso, sí. Muy bien. Venga, bien, venga. Guanatos Power, bro. Le voy a retirar el servicio para que pase Emiliano con su plato. Qué chula te ves, qué hermosa. También tú. Ay. Ingrid Betty Ramos. Qué chula se ve, ¿no? Y... ay, Emiliano. Qué bárbaro, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Lo chula no va a quitar lo crudo. Mira, nada más. ¿Lo puedo probar con cuchara, por favor? Sí, claro que sí. Primero voy a checar, por favor, cocción y textura de la cocción de tu calabaza. Sí, eso es de una princesa. ¿De qué la Gracias, Emiliano, pero platícame algo, ¿de qué las rellenaste? Chef Betty, ¿se pueden servir cosas crudas? ¿Cosas crudas? De arroz como... y rajas. Espérenme tantito, estoy contestándole aquí a Emiliano, por favor. No me rompan los esquemas. De arroz y rajas y las salsas de poblano y elote. Tranqui, ¿qué hubo? Qué crudo. ¿Qué digo que está crudo? De pronto cuando hablo la ventana, veo la playa donde vivo. Estos aromas del mar me transportan. Hoja santa, calabaza técnica de cocción al dente. Solo faltó algo. Punto de sal. Y... No. Pero, ojo, esto no quiere decir que tu platillo es creativo, porque pusiste poblano. Hoja santa. Ah, ya está el punto de sal. Ok. Ahora sí que no fue mano negra, mano de güera. No. Mano de güera. ¿Por qué no lo prueba otra vez? Lo que pasa es que ensalada ahí. La cliente integrada. ¿Sí va? Emiliano, me recordaste a mi infancia cuando recogía los puños de arena de mar. Estás hecho. Estás hecho. Para mí, hasta la final. Diego y Emiliano, seguro ustedes pasan a la gran final ese domingo, ¿no? Para mí los dos van bien afilados y mira nada más con los coach. Y Rebeca yo creo que nos está viendo, pero ella tomó lo mismo como si hubiera estado aquí coachándola yo. Entonces, listísimos, chicos. Gracias, Emiliano. Gracias. Un aplauso. Con el sabor de nuestra tierra vamos a cenar. Cocineros mexicanos, ya va a comenzar. En Azteca 7 juntos van a cocinar.